Seguimos, hay que estar familia. Otra vez, nuevamente aquí, Adrián Medina, el favorito de tus favoritos. Seguimos con nuestra rutina, día número 25 de nuestro reto Tren Superior. Ya es una cita obligatoria estar aquí con ustedes en las rutinas. Muchas que me comentan. Vale, ¿sabes qué? Empiecen con eso. Vamos a empezar con este calentamiento. Levanta los brazos y haz esto. Sencillo, 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 sencillo. Sigue, 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 sigue. Levanta los brazos, sigue. Hasta que yo no te diga que pares, no paras. Parece sencillo, pero ahorita te van a empezar a arder bastante esas pantorrillas, te van a cansar los brazos ahí arriba. Sigue, 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 sigue. Que, bueno, ¿qué les iba a decir? Que muchas de ustedes me escriben y me dicen, Adrián, estoy haciendo las rutinas y tengo un horario de 12 horas de trabajo, o tengo un horario de normal de 8 horas de trabajo, dentro a las 8 salgo a las 5 de la tarde, pero salgo a las, no sé, algunas me dicen salgo a las 6 de la casa porque me queda lejitos el trabajo, llego a las 8, 8 y media de la noche a mi casa, adicional estoy estudiando, termino las clases y saco mi espacio de 30 minuticos, 40 minuticos para hacer las rutinas. En serio, me parece muy loable, muy valioso, porque a veces personas, sigue, sigue, no pares, no pares, no pares. Sí, yo les dije, parece sencillo, pero no es. Parece sencillo, pero no es. Sigue, 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 vamos, vamos. No pares, no pares, no pares. Mínimo, mínimo 30, vamos a ver. Aquí no me marca los segundos. Mínimo, mínimo 60 segundos más. Mejor dicho, se los voy a medir acá. Sigue, 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 cronómetro. 60 segundos más, sigue, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares. Que en serio me parece muy valioso eso, porque muchas personas con todo el tiempo para sacar 20 minuticos, que no necesitas mucho, 20 minuticos, 30 minuticos, 35, 40 minutos que saques en un día de 24 horas, hay personas que no lo sacan y estas personas con tiempo muy limitado, además imagínate el cansancio, pues unos llegar a las 8 y media, 9 de la noche del trabajo, de ahí ver las clases de la universidad, pues el agotamiento físico, el agotamiento mental, sigue con 20 segundos más y aún así sacar el tiempo para entrenar, eso me parece muy muy valioso. O hay otras que se levantan a las 4 de la mañana a entrenar, a las 5 de la mañana a entrenar. Ah, ¿qué tal? Esta semana, la semana pasada, 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Recuerden, no me están robando a mí, se están robando a ustedes cuando no hacen la rutina completa. Se están robando a ustedes cuando no hacen la rutina completa. Se están robando a ustedes cuando no hacen la rutina completa. Descansa ahí unos 10 segunditos. Respiro, 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 respiro. Y vas a hacer... la misma, vas a hacerte la misma, vas a hacerte la misma, ok. Espera, espera, tranquila, tranquila, 10 segunditos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, momento, momento, cuando yo les diga empieza, listo, vamos a hacer exactamente el mismo, cuando yo les diga, que estoy esperando que pase aquí un, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, arranca. En estos días veía a una señora en el gimnasio. Yo soy muy malo para calcular las edades, pero yo le calculo a esa señora, le pongo, no sé, yo, por ahí 70 años, le pongo yo. Y estaba ya en una máquina, en una polea, haciendo ejercicios para glúteos. Una señora, y yo veía a la señora y ella con sus movimientos, haciendo el ejercicio, pues... el entrenador de planta le ponía los ejercicios y ella juiciosita haciendo los ejercicios. Y yo me ponía a ver que a veces a mí me pasa también, a mí me pasa. Adrián, es que hoy no quiero hacer ejercicio, sigue, estamos en el calentamiento. Vamos, vamos, aguanta, 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 aguanta. Paras en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Ahora, listo, yo les digo cuándo, descansa, descansa, tranquila, que yo sé que esa parte, estos salticos que paren todos pendejitos ahí, esa pantorrilla empieza ahí a quemar duro. 10,
9, 8 y empiezas con los jumping jacks. ¿Listo? 5, 4, 3, 2, 1, empieza. Este es el último ejercicio de calentamiento. Vamos, sigue, 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 vamos, 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 vamos. Y entonces yo me ponía a pensar que a veces uno dice, ah, hoy como que no quiero ir a entrenar, hoy como que no tengo energía, hoy como que, ah, hoy no entreno, hoy no entreno. Y esa señora, le pongo yo 70 años, digamos que tiene 70, a esa edad y sacando el espacio, sacando el tiempo para ir a entrenar, wow, impresionante. Entonces es un ejemplo y más porque a las seguidoras de este canal, sigue, 30 segundos más, a las seguidoras de este canal, que tengo seguidoras de 60, de 65, de 70 años, que me mandan sus videos, que me mandan sus fotos, que me mandan, me escriben sus testimonios, me mandan sus notas de voz, en serio, y hay gente muy joven que me escribe y dice, Adrián, dime algo para motivarme porque me apetece hacer ejercicio. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Calentamiento terminado. Oiga, y hay gente de 20 años, 30 años, 35, 40, 18, 16 años que me escribe y me dice, Adrián, decime algo que me motive para hacer ejercicio, que me da una pereza. Adrián, tengo tal tema físico, tengo baja autoestima, pero me da una pereza hacer ejercicio. En serio. Y las que son mayores nunca me dicen, Adrián, me da pereza. Me mandan sus videos haciendo el ejercicio, me mandan sus fotos haciendo la rutina, me mandan sus foticos con Adrián, mira mis pesas, y me mandan sus barritas, sus mancuernas, sus tarritos con arena, sus botellones con agua, y yo, qué ejemplo, pero no digo pues que a uno no le dé a veces como desánimo, porque a mí también me pasa. Yo esta semana, ya voy a empezar, descansa, respira, esta semana hice una rutina en el gimnasio, que en serio, yo ese día sufrí esa rutina, la sufrí porque yo no quería entrenar, no tenía fuerza, tenía sueño, me sentía cansado. Bueno, empezamos, toma agüita y empezamos. Bastón, Adrián, esto que dónde lo compras, no, esto lo tiene con la escoba, con la trapera, se lo quitas y con eso entrenamos, listo. Bueno, primer ejercicio, hoy vamos a trabajar la zona de la espalda, listo. Entonces vamos a hacer los ejercicios que ya hemos hecho para trabajar esa zona, listo. Pero hoy vamos a hacer una combinación entre el remo y entre esta elevación frontal, listo. Entre el remo, semiflexiono piernas, me inclino, agarre ancho de los hombros, extiendo, subo hacia esta zona media y toco, listo. Vamos a hacer 10 repeticiones, termino esas 10, la misma posición y elevo 10 repeticiones, ok. Empezamos en 3, 2, 1, se fue, vamos, 1, 2, 3, vamos, 4, vamos, 5, vamos, 6, 7, vamos, 8, 9, 10, ahora 10 al frente, 1, vamos, controladas, 2, vamos, 3, vamos, 4, vamos, 5, 6, vamos, 7, vamos, 8, vamos, 9, vamos, 10. Ahora 10 más. 1, 2, 3, vamos, 4, contraigo espalda arriba, vamos, 5, conciencia muscular, 6, 7, 8, 9, 10, al frente. 1, vamos, 2, vamos, 3, vamos, 4, vamos, 5, controladas, 6, 7, vamos, 8, 9, 10, otra más, 1, 2, 3, 4, se siente, 5, 6, vamos, 7, abdomen y glúteo activado, 8, 9, 10, al frente, 1, vamos,
2, vamos, 3, vamos, 4, vamos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, descanso. Muy bien. Oiga, y yo no, en serio, no quería entrenar. No, es que no tenía ningún... Y sufrí esa rutina. En serio, yo hacía cada movimiento, era un... La sufrí. Ahora, ojo, eso no quiere decir que, bueno, habrán días en que definitivamente yo aconsejo no ir a entrenar. ¿Listo? Si yo definitivamente no me siento bien, me siento mal, pues habrán días en que no vaya. Yo tengo temporadas de hasta dejar de ir un mes, dos meses al gimnasio. ¿Ok? Pero porque ya llevo mucho tiempo entrenando. Pero eso no quiere decir que entonces que cada vez que yo no quiera ir o cada vez que me he perezado voy a decir no voy a entrenar. Porque tampoco es así y se nos vuelve un vicio que ya, ay no, está lloviendo, no voy a entrenar. Está haciendo sol, no voy a entrenar. El vecino me sacó la lengua, no voy a entrenar. Mi esposo no se despidió y antes de irse para el trabajo, no voy a entrenar. Ya se olvidó que por cualquier pendejada tampoco entrenamos. Seguimos. 1, 2, 3, 4, vamos, 5, 6, vamos, 7, vamos, 8, vamos, 9, vamos, 10, vamos al frente, 1, 2, 3, 4, vamos, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, otras 10, bien pegadas a la pierna, no por allá al frente, bien pegadas acá a la pierna, vamos. 1, pegadas a la pierna, 2, 3, vamos, 4, pegadas a la pierna, 5, 6, 7, vamos, 8, vamos, 9, vamos, 10, al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vuelvo, 10 más, 1, 2, 3, 4, vamos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se siente al frente, 1, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, descanso, descanso. Entonces, habrán momentos en que definitivamente, si quieres descansar, descansa. Si quieres no entrenar ese día, no entrenes. Ok, ¿por qué me obligué yo a entrenar? Porque ya llevaba varios días sin entrenar y yo ese día había decidido, dije, hoy tengo que empezar nuevamente al gimnasio. Y... pero no quería, pero ya había decidido, ya había tomado la decisión de que ese día empezamos nuevamente la rutina. Así que ese día me fui, entrené, lo hice en serio, hacía días que no subía tanto una rutina, pero cuando terminé la rutina, cuando me coroné esa rutina, ustedes no saben, ¡buah! Lo hice. La sensación de logro, la sensación de que sí pude, la sensación de que no me dominó la pereza o que no me dominaron sentimientos de ánimo bajo, la satisfacción, que yo sé que muchas de ustedes sienten eso cuando terminan estas rutinas. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 9, vamos, 10, al frente, 1, 2, vamos, 3, vamos, 4, 5, vamos, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al frente, 1, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, vamos, 7, 8, 9,
10, otra, 1, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al frente, 1, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh, Dios mío, se siente, ok, entonces solamente les quería comentar eso, a mí también a veces se me baja el ánimo para entrenar, a mí a veces también el cuerpo no me responde para entrenar, a mí a veces también me dan ganas como que, ah, no grabemos, no entrenemos, no hagamos tal cosa, pero hay que hacer, listo. Las personas débiles, cuando llegan tiempos duros, se ponen como blanditos, como que, ay, los ganadores, cuando vienen tiempos duros, más duros nos ponemos. ¡Listo! Seguimos. Vamos a hacernos la última de esta. Esta está buena, está buena. Conciencia muscular. ¡Listo! Los débiles, cuando vienen tiempos duros, se ponen blanditos y se dejan afectar más. Los duros, ven, los ganadores, cuando vienen tiempos duros, más duros nos ponemos. Ok, seguimos. 10, 1, 2, 3, vamos, seguiditas, 4, 5, va a ser 20, 6, seguiditas, 7, 8, 9, 10, 11, seguidas, 12, 13, vamos, 14, 15, 16, 17, vamos, 18, 19, 20, 10 al frente, 1, 2, vamos, 3, 4, vamos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, vamos a dejar ese hasta ahí, quería hacer ese último ahí como para rematar ese ejercicio. Ahora vamos a la colchoneta, ahora sí, mancuerna, con una mancuernita, vamos a hacer un remo individual, pero desde la colchoneta, listo, en este punto, hilo, ya saben cómo es, lo hacemos así, oh. Acá sí que necesitamos bastante conciencia muscular, listo, ¿por qué? Porque tenemos varios puntos de apoyo. Este tipo de ejercicio, sobre todo para las personas que tienen, que no tienen tanto fortalecimiento a nivel de articulaciones, de tejido muscular, o que tienen sobrepeso, que ciertas posiciones le causan mayor incomodidad o trabajo, entonces desde ese punto lo podemos hacer todos. ¡Listo! Entonces, ¿qué hago? Llevo la mancuerna hacia mi cadera, no hacia el pecho, hacia mi cadera, y subo contrayendo toda esta zona de la espalda. ¿Qué músculo estamos trabajando ahí? Bueno, hay varios involucrados, pero queremos darle prioridad al gran dorsal. ¿Listo? Pero están romboides, redondos, trapecio, deltoide posterior. Vamos a hacer 15 y 15. Empezamos en 3, 2, 1. Se fue, vamos. 1, controladas. 2, vamos. 3, vamos. 4, vamos. 5, vamos. Muy bien. 6, vamos. 7, vamos. 8, vamos. 9, vamos, 10, sigo, 11, 12, 13, 14, 15, cambio, el otro lado, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, cambio, 15, 1, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cambio, 15 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15. Descanso, descanso ahí. Las que tengan y los que tengan, porque yo sé que estas rutinas hay hombres que también las hacen. Si tengo un banco, una banca de esas de que hay en los gimnasios, les hago este ejercicio desde la banca, ¿ok? Para tener más rango de estirar, para tener más rango de estirar. Voy a mirar. No, bueno, terminemos este. Bueno, ahorita miro, si tengo una, un ejemplo de cómo se hace en el gimnasio, les pongo la tomita. Voy a mirar, no creo que tenga ese video. Le voy a mirar, listo. Y si, sí, se los pongo ahí. Vamos. 15 más, 1, 2, 3, 4, vamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cambio, vamos, muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vamos, 1, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cambio, se fue, vamos, 1, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, descanso, muy bien, descanso, descanso. Voy a hacer la última de esa, voy a chequear. Oiga, ¿saben qué? Bueno, ahora último les digo, le mantengo diciendo eso. Pero para el sur de la ciudad ha estado cayendo tanta agua. ¿Para su casa también? No. Para el sur. Ahorita está cayendo un aguacero. Por aquí cayó, por mi casa, pero muy poquito. Bueno, la camarógrafa aquí, por allá en un páramo, por allá mucha nieve ahora. Compra como 3 bultos de sal para echarle a la nieve para que empiece a derretir. Bueno, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambio, muy bien, concentradas, conciencia muscular. 2, 3, 4, 5, 6, vamos, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Remo individual. Le dicen serrucho también a este ejercicio. 1, 2, 3, 4, vamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambio, vamos, sigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sigue, 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 otra, otra, 1, 2, 3, hacia la cadera, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, descanso, muy bien, vamos a hacernos otra más de esta, pero descansa, descansa primero, muy bien, entonces ha estado cayendo muchísima agua, muchísima, muchísima. En Medellín es caracterizada por ser una ciudad, ya se los he dicho en videos anteriores, por mantener un clima muy estable. Por eso le dicen la ciudad de la eterna primavera, igual que a... ¿Cuál es la ciudad de México? Le dicen también lo mismo. Es que, bueno, la, bueno va, digamos esta primera, hagamos esta primera. Creo que es Cuernavaca. Lo voy a chequear acá. Una, siempre me olvida. Ahí me disculpan los de México que siempre me olvida la ciudad. Tres, 4, 5, vamos a hacer 20, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 por el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nuevamente, 20 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ¡oh! 20, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, descanso arriba. Descanso, toma agüita, toma agüita. Ay, yo chequeo, creo que es Cuernavaca. Bueno, Medellín le dicen así porque casi todo el año mantiene ese clima ahí como de primavera. Pero ahora último. Mucha agua, mucha agua. Ciudad de la... Los que estén muy acosados, vayan trotando. Los que no, vayan tomando agüita, ¿verdad? Pero es que vea, en Perú también hay una que le dicen Ciudad de la Eterna Primavera, Ciudad de Trujillo. No sabía. México. Cuernavaca, Cuernavaca, Cuernavaca. Así como Cuernavaca, Medellín es en la Ciudad de la Eterna Primavera por el clima y toda esa cosa. Pero ahora último, ya es la Ciudad de la Eterna Llovedera. Listo, bueno, seguimos. Yo iba a dar el saludito por acá. Ta, 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 ta. Mancuernas. Mancuernas, mancuernas, mancuernas. Y te vas a hacer este. Bueno, pues. Vamos a hacer como si fuéramos a hacer una especie, como si fuera un peso muerto. Pero no vamos a ir hasta el fondo, sino más o menos hasta las rodillas. Y nos devolvemos. Y mira, nos devolvemos y hacemos este movimiento. Este movimiento. Este movimiento. Listo. Retracción escapular. Muy bien. Entonces, bajo hasta acá. Este ejercicio debería hacerse con cargas más bien pesaditas, con cargas más bien altas, pero con lo que tengamos ahí. Listo. Entonces, bajo hasta acá, soy pa. Bajo hasta acá, soy pa. Bajo hasta acá y soy pa. Contraigo espalda. Listo. Vamos a hacernos 15. Empezamos en 3, 2, 1. Vamos hasta las rodillas. 1. Vamos, 2, vamos, 3, vamos, 4, hasta las rodillas, no bajen más, 5, vamos, 6, vamos, 7, vamos, 8, vamos, 9 y 10, 5 más, 1, 2, vamos, 3, vamos, 4, y 5, y ojo, la vamos a combinar con esta. Me inclino como si fuera a hacer un remo y hago una elevación lateral hacia los lados. Listo, vamos a hacer 10 repeticiones. Vamos a hacerlo ya. 3, 2, 1, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ahora 15. 1, vamos, 2, vamos, 3, vamos, 4, vamos, 5. Las mancuernas bien pegaditas a mi cuerpo. 6, vamos, 7, vamos, 8, vamos, 9. Vamos a dejarla ahí en 10. 10, dejémosla ahí y ahora las otras 10 del otro ejercicio. Vamos, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Ahora, 10 más. 1, vamos. 2, vamos. 3, vamos. 4, 5, 6, vamos. 7, 8, 9, 10. Ahora 10 más. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos. 7, 8, 9, 10. 10 más. 1, 2, vamos. 3, vamos. 4 seguiditas. 5, vamos. 6, vamos. 7, vamos. 8, vamos. 9, vamos. 10, muy bien, se siente. Última 10. Vamos. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien, descanso. Descanso. Se siente. Se siente, se siente, se siente, se siente, se siente. Descansa, toma agüita. Toma agüita. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Momento. Momento. Si quieres puedes ir trotando ahí. Encuentro, es que voy a dar un agradecimiento por acá, pero no encuentro el mensaje. ¿Sí está en ese? Bueno, vas a hacerte, ya ahí, ya terminamos con el ejercicio específico. Y vamos a terminar como empezamos. Para que sufran. ¿Cómo es como empezamos? A ver qué se me hizo esta vuelta. Así. Listo. Levanto los brazos y hago un salto desde acá. Ay, Adrián, eso me dolió mucho. No importa. No importa. Empiezas, con eso terminamos. Empiezas, espera yo un poco, yo pongo el cronómetro. Empiezas en 5, 4, 3, 2, 1, 30 segundos. Empieza ya, sigue, sigue, empieza, empieza. Mientras yo busco el mensaje que estoy, que quiero encontrar. Tu, 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 ta, ta. Vamos, 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 vamos. Vamos. 15, 16, son 30 segundos, vamos. Vamos. Si es en ese que usted me dice. Ok, listo. Sigue, para, descansa. Descansa, 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 descansa. Descansa, descansa. Descansa, 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 descansa. 10, 9, 8, 7, 6, ya lo encontré acá. 5, 4, 3, 2, 1, empieza nuevamente, 30 segundos. Vamos, 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 vamos. Sigue, 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 sigue. Sigue, vamos. Sigue, 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 sigue. 30 segundos, aguanta, si puedes, si puedes, si puedes, vamos. Aguanta, aguanta, sigue, sigue, ya se me perdió aquí también. Vamos, vamos, sigue. Ah, ya lo encontré. Sigue, a ver cuántos van. Descanso, descanso, descanso. Adrián, ¿por qué no pusiste de la campanita? Porque como estoy viendo estaba buscando un mensaje, descansa, estoy buscando un mensaje en YouTube, entonces la aplicación de del timer me empieza a poner anuncios y entonces no me deja ver el tiempo. Listo, te lo estoy haciendo desde el cronómetro. 5, 4, 3, 2, 1, empieza, 30 segundos, vamos, vamos. Un saludo bien, bien, bueno, un saludo y un agradecimiento para Lulú Rodríguez. Lulú Rodríguez, muchas gracias por tu donación. Lulú hizo una donación desde ahí donde está la zona donde le puedo dar like, donde puedo compartir. Hay un corazoncito, desde tanto desde el teléfono como desde el computador, donde pueden hacer sus donaciones o sus aportes al canal de Adrián Medellín. Lulú, muchas gracias por tu aporte, lo agradecemos muchísimo. Esto es... descanso, descanso, descanso. Vamos a hacer dos más. Descansa, descansa. Esto es un agradecimiento. Pues yo lo veo más como las personas que han sido beneficiadas de alguna u otra manera con los videos de Adrián Medellín.
sea con una, alguna, de la cosa, alguna de las cosas que yo haya dicho le haya servido, alguna de las rutinas que yo haya, que hayamos hecho le haya servido, algún que haya, no sé, mejorado su autoestima, su ánimo, su estado de salud, que le haya servido. 5, 4, 3, 2, 1, empieza, 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 empieza. Entonces, así lo veo yo. Entonces, Lulú, muchísimas gracias por tu aporte. Te mando un abrazo bien fuerte a Lulú Rodríguez. Bueno, seguimos. 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 Sigue, sigue. 15. Vamos. 17. 18. 19. Sigue, sigue. Sigue, 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 sigue. Como cuando estás en un concierto si no te cansas. Vamos. Vamos. 2, 1, descanso. Descanso, no vamos a hacer la última. Descanso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Empieza la última. 30 segundos. Esta es la última. Ya con eso terminamos. Ya con eso nos vamos a descansar. Vamos. Bueno, sigue. 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 Aguanta. Aguanta, sí puedes. Vamos pues. Vamos, 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 sí puedes. 4, 3, 2, 1. Descanso. Descanso. Excelente. Ay, ay, ay. Ay, 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 va. ¿Se acuerdan lo que yo les dije ahora? Yo sé que muchas de ustedes, de que hice una rutina, yo no la quería hacer, no quería entrenar y al final la hicimos, la hice. Ese sentido de satisfacción que sientes al final. Muchas de ustedes, y me van a poner en los comentarios, si en alguno de los videos, si en alguna de las rutinas que hemos hecho en este canal, empezaste así sin ganas de nada, y si te obligaste literal a hacer la rutina, pero cuando terminaste dijiste, ah, lo logré, lo hice, fui fuerte, más a o de pronto fue en esta misma rutina, no querías hacer nada, la terminaste, y lo logras. Entonces me vas a poner en los comentarios, si en alguna de las rutinas te ha pasado eso. Yo sé que sí, yo sé que sí. A la mayoría nos ha pasado eso y es totalmente normal. Bueno, bracitos, manito, 5, 4, 3, 2, 1, cambio. 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 Relajo, 1, 2, 3, 4, 5, ahora giro hombros, 1, 2, 3, 4, 5, al frente, 1, 2, 3, 4, 5, ahora punta del pie, estira esa pantorrilla que la trabajaste muchísimo hoy con los salticos, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, mañana, pasado mañana, van a sentir esas pantorrillas bastante. Si sí, sí hicieron ese ejercicio, las que se lo robaron no van a sentir nada. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, muy bien. Relajo, relajo, relajo. Muy bien. Posición de poder y de agradecimiento. Terminamos con esto. Vamos, posición de poder y agradecimiento. Y decimos gracias, Padre Celestial, por esta super rutina. Seguimos creciendo, seguimos mejorando, seguimos cuidando nuestra salud. Seguimos siendo ejemplo para nuestra familia, para otras personas, en el tema de cuidar nuestra salud, en el tema de cuidar nuestro cuerpo físico, mental, emocional y todo gracias a ti. Gracias por el alimento, gracias por la lluvia, gracias porque la lluvia hidrata la tierra para que brote alimento para nosotros. Gracias por tantas bendiciones y escúchanos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y que Adrián Medellín siga estando en nuestras vidas. Amén. Y que sigamos cuidando nuestra salud. Amén. Y que sigamos creciendo con mucha prosperidad, con mucha abundancia, cosas buenas. Amén. Y que sigamos aumentando sabiduría. Amén. Muy bien. Acuérdense en lo que yo les dije ahora. Ante tiempos duros, los débiles se ponen blanditos. Y ante tiempos duros, los ganadores se ponen más duros, nos ponemos más duros. Sígueme en Instagram, sígueme en YouTube, sígueme en TikTok, Kawaii Odyssey. En Instagram y en YouTube, activen las notificaciones. Déjenme su mensajito. La pregunta que les hice, me la copian acá en los comentarios.
Gracias nuevamente a Lulu Rodríguez por su donación. ¿Qué más les iba a decir? Suscríbete, ya les dije, suscríbete a mi canal. Déjame un like si no te gustó. Déjame un dislike. Decime un nombre de mujer, porfa. ¿Cuál? Liliana. Ya no lo habíamos dicho. Otro. Yo a Liliana ya la habíamos dicho. Raquel. Raquel, escúchame, Raquel. Y si conoces a alguna Raquel, le mandas este paso el video. Raquel, te quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. Six, 7.